Muy bien. Con esa autopresentación, bueno, creo que es suficiente. Agradecemos mucho la amable presencia del profesor Omar Legorreta, Martínez Legorreta, presidente fundador del Colegio Mexiquense, y también del profesor Eduardo Morales, que es coordinador del programa de estudios sobre Europa del Colegio Mexiquense. Saludamos la amable presencia de todos ustedes y quisiera hablar un poco sobre la relevancia que tiene para nosotros el acto que vamos a desarrollar en unos minutos más. El día de hoy se va a presentar la conferencia La ética financiera de un país productor y exportador de petróleo. Es la experiencia de Noruega. Creo que los acontecimientos nacionales más recientes, concretamente la presentación de la reforma energética, ponen sin lugar a dudas sobre la mesa este tema de gran relevancia. Y qué mejor ocasión que tener precisamente al embajador René Hossein. Perdón por la pronunciación, para que nos explique precisamente cómo un país como Noruega, un país con uno de los índices de desarrollo más altos del mundo, tiene precisamente una serie de acciones para el manejo sustentable y a favor de la población, de sus recursos naturales, entre ellos el petróleo, el gas, el aluminio. Finalmente, todos sabemos que Noruega es uno de los países con los mejores niveles de vida. Va a ser, sin lugar a dudas, muy ilustrativo conocer esa experiencia. Esta conferencia se inscribe en otra serie de actividades de esta naturaleza que se han llevado a cabo anteriormente, donde se presentan precisamente experiencias internacionales y nos dan elementos para contrastar, para analizar, para reflexionar sobre diferentes tópicos de la realidad nacional. Este es el espíritu que conllevan estas actividades en el Colegio Mexiquense. La academia tiene una responsabilidad muy clara en este sentido. Su responsabilidad trasciende la mera formación de recursos humanos y la generación de conocimiento original a través de la investigación y la docencia de posgrado. Lo trasciende porque una de sus principales funciones es poner en valor ese conocimiento. Y lo logramos precisamente cuando se hace llegar a quienes toman decisiones, a quienes estudian la realidad de nuestro país. Y si este conocimiento nos va a servir para tomar mejores decisiones, para desarrollar mejores acciones, creo que la academia estará cumpliendo con uno de sus objetivos sustanciales. Bien, en este sentido yo quisiera señalar que esta conferencia, como otras que se han organizado anteriormente y otras que se organizarán después, forma parte precisamente de las funciones que desarrollan dos áreas sustanciales del Colegio Mexiquense. El programa de estudios Asia-Pacífico, que coordina el profesor Omar Martínez Legorreta, y el programa de estudios sobre Europa, que coordina el profesor Eduardo Morales. En este sentido, a ambos yo quisiera reconocerles la labor constante e incansable que han estado haciendo por traer precisamente personalidades que nos hablen de experiencias relevantes, que permitan enriquecer las investigaciones que se realizan en nuestro claustro y de esta manera, bueno, pues ir actualizando y también compartiendo los diferentes puntos de vista que genera la actividad científica de la academia. Bien, pues sin más preámbulo, yo quisiera ceder el uso de la palabra al profesor Eduardo Morales para que nos haga una introducción, una presentación de la conferencia que estamos a punto de escuchar. Por su atención y por su presencia, por su amable presencia, muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por su presencia. Y antes de referirme voy a permitir hacer dos observaciones y un comentario académico. A finales de este mes, el embajador finaliza su misión diplomática en México, después de casi 7 años. Los tres primeros, agradecemos su enorme deferencia de dedicarnos sus últimos días para llevar a cabo la conferencia y además le deseamos mucho éxito. Uso de los Noruega, en esencia, no difiere comentario académico es el siguiente.
La más reciente publicación de Joseph Stiglitz, The Price of Inequality, en su versión en inglés, página 22, menciona que el ingreso per cápita de Estados Unidos en 2011 ocupó un razonable cuarto lugar mundial, después de Noruega, Austria y Países Bajos. Pero si se toma en cuenta los niveles de desigualdad a través de la medida del desarrollo humano que ha sido diseñado por el Programa de Naciones Unidas sobre Desarrollo, la UNDP, entonces se incluyen ingreso, educación y salud. Entonces Estados Unidos figura en el lugar 23 detrás de todos los países europeos. La razón explica el autor, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y además su publicación es del año pasado, es de lo más reciente. Se explica el señor Stiglitz que todos los países escandinavos, por supuesto Noruega, ofrecen servicios de salud y de educación universal a sus ciudadanos. Como ven ustedes, en Estados Unidos hay un debate intenso por desmantelar ese programa de salud del presidente Obama. Voy a referirme al currículum vitae del embajador. El embajador nació en Oslo. Antes de desempeñarse como embajador en México, también fue embajador en Marruecos y Guatemala. Ha tenido diversas responsabilidades en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Noruega, como consejero, director para América Latina, asesor especial para la paz y reconciliación en América Latina y alto consejero en el propio ministerio de su país. Dentro de su carrera diplomática en el exterior, ha ocupado responsabilidades, además de las que ya le mencioné en Marruecos y Guatemala, en Marsella, Francia, en Washington, D.C., Estados Unidos, y en Madrid, España. Realizó estudios el embajador en la United World College of the Atlantic en País de Gales. Obtuvo sus grados académicos en ciencia política en la Universidad de Oslo. Se desempeña con fluidez en español, francés, inglés, entre otros idiomas. Realizó también estudios en la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, así como en la Escuela Diplomática de Madrid. Señor embajador, tiene usted. Siento haber llegado con retraso, pero digamos más o menos bien hasta aquí. La gente que preguntamos no era la buena gente, no podía indicarnos dónde se encuentra en la casa. Pero aquí estoy, aquí estamos todos. Una conferencia magistral es mi primera. Sobre Noruega en su conjunto, y normalmente hablo 15 minutos y luego me hacen preguntas. 15 minutos. Paso un video que muestra Noruega en tiempo bonito, con sol de medianoche y nieve y cielo azul y todo. No es siempre así. Hoy no. Traído un video, pero voy a hablar, como se dijo, sobre el uso de los recursos naturales para el desarrollo y el crecimiento económico sustentable, el camino de Noruega. Agradezco la invitación que me han hecho para hablar de las experiencias noruegas en el ámbito de hidrocarburos. Considero que es necesario presentar tanto la historia como los retos que hemos tenido que enfrentar para poder exponer los aspectos éticos que son determinantes para lograr una buena gestión y así asegurar que la actividad de hidrocarburos sea benéfico tanto para la nación noruega como para toda su población. En 1958, los servicios geológicos de Noruega dijeron que podíamos olvidarnos
de la posibilidad de encontrar petróleo en nuestra plataforma continental. Un año después se encontraron grandes cantidades de gas en Groningen, en Países Bajos, y se incrementó el interés de algunas compañías petroleras, lo que derivó en el descubrimiento de petróleo en un campo que se llama Ekofisk en 1969. Ekofisk sigue produciendo hasta la fecha. En los años que han pasado desde el inicio de la actividad de petrolera en Noruega, la producción llegó hasta 3.4 millones de barriles de petróleo diarios en 2007 para bajar hasta 1.8 millones de barriles en la actualidad, aunque cabe señalar que nuestra producción de gas es ahora tan importante como la de petróleo y también que hemos hecho descubrimientos muy interesantes entre las más grandes en el mundo en los últimos años, que va probablemente a hacer volver a subir la producción de petróleo en la próxima década. La historia del petróleo y el gas que inició a mediados de los años 60 en Noruega abarca una innumerable cantidad de aspectos. Mi breve descripción de la historia girará en torno a si logramos evitar la maldición de los recursos naturales y la llamada enfermedad holandesa, y a la forma en que lo hicimos. Hay tres pilares importantes en esta historia. A, el lugar en el que estábamos como nación antes del descubrimiento del petróleo. B, las estrategias y políticas que pusimos en marcha. C, la forma en que la arquitectura institucional ayudó a poner en práctica las políticas estratégicas. Por último, voy a hablar de las perspectivas de la industria y tratar de plantear algunas conclusiones, en particular en cuanto a si la historia de Noruega podría ser de utilidad para países en otras partes del mundo que enfrenten desafíos similares de buena gestión de la abundancia de recursos naturales. Me he referido a la maldición de los recursos y a la enfermedad holandesa. ¿En qué consisten? La maldición de los recursos naturales se refiere en términos generales a la tendencia de los países con recursos abundantes a crecer más lentamente que otros. Esto se debe a muchas razones, tales como prácticas de soborno y corrupción, y en realidad se solapa un poco con la definición de la enfermedad holandesa. Esta última está relacionada con un movimiento de capitales y mano de obra de otros sectores productivos al sector vinculado a los recursos, lo que implica un aumento de la demanda agregada y el consiguiente calentamiento de la economía, inflación, apreciación de la moneda, tengo nada más una palabra en inglés, el spillover loss, que se refiere a un abandono de los sectores no relacionados con los recursos, lo que lleva a la pérdida permanente de capacidad y progreso tecnológico. En primer lugar, ¿cuáles fueron los factores que evitaron que Noruega cayera en tal enfermedad? Hacia 1970, nuestros vecinos Dinamarca y Suecia nos aventajaban en PIB per cápita, pero ya hacia el inicio de la década de los 70, los alcanzamos y los superamos en la década de los 90. En comparación con el dólar, la moneda en general se ha depreciado y no apreciado en el periodo 1971-2011. En comparación con los países miembros de la OCDE, hemos tenido mejores resultados en términos de inflación y definitivamente se evitó una inflación galopante. La pregunta es entonces, ¿cómo logramos esto? En términos económicos, éramos un país de altos ingresos con bajo desempleo. También fue importante que estábamos presenciando una caída de la industria de la construcción naval en
años 50 y 60 había sido un pilar importante de la economía. En cuanto a recursos humanos, teníamos ya un alto nivel de educación, además una distribución de ingreso equitativa, que fue importante, por ejemplo, al hacer relativamente baratos a nuestros ingenieros y otro mano de obra altamente calificada. Detrás de esto se encuentra lo que solemos llamar el ADN noruego, el cual se caracteriza por lo siguiente. Pequeño país homogéneo, 5 millones de habitantes, hoy menos en 69 cuando descubrimos petróleo. 385 mil kilómetros cuadrados, una quinta parte de México, y muy pocas divisiones étnicas. País joven, independiente desde 1905, aunque fuimos independientes también entre el siglo IX y el siglo XIV. País cristiano-luterano, con una religión de Estado de acuerdo a la Constitución de 1814. Hay libertad total de culto, pero 83% de la población formaba en los años 70. Parte de la iglesia, un poco menos. País gobernado por un largo tiempo por el Partido Laborista, que era la mayor fuerza política desde antes de la guerra. El partido se autodenomina socialdemócrata, pero como algunos han dicho, todos los partidos en Noruega parecen socialdemócratas, por lo menos visto de lejos. Este facilitó el impulso de políticas igualitaria. Un sistema muy centralizado de negociación salarial llamado cooperación trilateral, en el que se reúnen representantes del patronato, del o de los sindicatos y del Estado para alcanzar acuerdos. Posiblemente se trata del sistema con el más alto grado de centralización. Casi 60% de la fuerza laboral estaba afiliada a sindicatos. Entre estos afiliados, la membresía a la principal central sindical en Noruega era de alrededor también 60%. País, además, con una estrecha relación con el mar, con una tradicional y fuerte vocación marítima. El camino adoptado puede ser mejor explicado haciendo referencia brevemente a los llamados 10 mandamientos del petróleo que fueron adoptados por el Parlamento noruego en 1971. En suma, estaban destinados a garantizar que las actividades petroleras beneficiarán a toda la nación. Los puntos clave son supervisión y control nacional. Garantizar la máxima independencia de abastecimiento de petróleo crudo. Desarrollar nuevas actividades de negocio basadas en el petróleo. Tener en consideración la actividad comercial existente, la protección de la naturaleza y medio ambiente. Permitir solamente la quema de gas por motivos medioambientales en periodos de prueba limitados. Por eso, hoy en día, el valor de nuestra producción de gas es equivalente al valor de nuestra producción de petróleo. Buscar que el petróleo de la plataforma continental noruega, como regla general, llegue a territorio noruego. Garantizar la participación del Estado en todos los niveles razonables, coordinando los intereses nacionales y de la industria. Establecer una empresa petrolera estatal. Adoptar un plan de actividades para las zonas en el norte y en el extremo norte de Noruega. Y considerar que los descubrimientos petroleros noruegos podrían presentar nuevas tareas para la política exterior de Noruega. Pregunto, ¿eso suena como vender la patria?
doy la respuesta. ¿Cómo se tradujo esto en políticas concretas? En políticas industriales se utilizan los términos de, en inglés, upstream y downstream. Estos dos términos se refieren a la llamada cadena de valor. Es decir, todo inicia upstream, se refieren, y en este caso nos referimos a la exploración, a la búsqueda de los recursos naturales y su explotación, tal como en este sector entendemos la exploración y la explotación primaria de petróleo crudo y gas. Por otro lado, downstream se entiende como la transformación del petróleo crudo en lubricantes o gasolinas, lo mismo que el gas que en la primera etapa era gas húmedo, lo encontraremos transformado en materia prima de la industria química y de plástico. Hecha esta clarificación sobre lo que se entiende como upstream y downstream, diríamos que algunos de los países que inician la explotación de sus recursos naturales se concentran fuertemente en agregar valor a sus materias primas antes de su exportación a lo que se conoce entonces como downstream. Esto fue, por supuesto, también una preocupación cierto punto una práctica más o menos exitosa en Noruega. Es decir, añadir valor económico al petróleo crudo, no venderlo únicamente como materia prima. Sin embargo, la experiencia en Noruega ha demostrado que lejos de concentrarse únicamente en downstream, hubo una intención de profundizar en el dominio tecnológico del upstream. Así, Noruega anheló ser líder en las prácticas más sofisticadas para encontrar y explotar los yacimientos más complejos en lugar de concentrarse únicamente en tratar de añadirle valor por la vía de su industrialización. La misma actividad de exploración y explotación de los hidrocarburos upstream en la cadena de valor ha representado para Noruega uno de los bastiones más importantes para consolidarse como referente en áreas como, por ejemplo, eficiencia energética. Por ejemplo, podemos sacar de los pozos de petróleo hasta 60% de todo el petróleo que contiene. Cuando iniciamos, lo normal era poder sacar 30%. Hoy en día México saca como 35%. Pero también, sí, eficiencia energética y desarrollo de campos en aguas profundas y súper profundas. Permítame hacer una breve alusión a lo que se entiende por aguas profundas. Se trata de aquellos sitios en donde la distancia entre el lecho marino y el nivel del mar supera los 400 metros, es decir, donde ya el hombre no puede descender. Entonces se requieren hacer esos desarrollos utilizando robots, equipos de enorme complejidad. Este primer campo nuestro, Ecofisk, fue a 50 metros. Era el límite tecnológico en 1969. Ahora se puede trabajar a 4 kilómetros. Y, como ya ha dicho Pedro Joaquín Cowell, el petróleo fácil ya se acabó. Ahora hay que buscarlo en profundidades importantes y con una tecnología mucho más sofisticada. Esto ha llevado a la industria y en particular a los productores de bienes intermedios y de capital, con la ayuda de Statoil, que es el equivalente noruego de Pemex, a formar una industria de clase mundial con habilidades especiales en la perforación y el desarrollo de campos en aguas profundas y bajo condiciones climáticas extremas, como tenemos en Noruega y sobre todo en el norte de Noruega. Hoy se puede hablar de que Noruega ha desarrollado un nicho de mercado en exploración y explotación en aguas profundas. Sin embargo, esto no llegó automáticamente. En primer lugar, ya teníamos una industria mecánica y de la construcción naval,
que vio y aprovechó las oportunidades de hacer nuevos negocios para la construcción de estructuras, para la perforación y producción en el Mar del Norte, con base en su experiencia previa en la industria naval. Al principio hubo, por supuesto, importantes importaciones de conocimientos, porque en 69 Noruega no tenía experiencia en el petróleo, salvo transportarlo entre países terceros. Por ejemplo, expertos, yo diría verdaderos vaqueros de los Estados Unidos, hicieron cargo de las plataformas petroleras en un inicio. Pero el alto nivel de educación y formación ingenieril de nuestra población permitió reemplazarlo o complementarlos con el paso de tiempo con nuestros vikingos noruegos. También utilizamos medidas regulatorias para asegurar que las empresas noruegas calificadas fueran incluidas como oferentes para la entrega de capital y productos intermedios para la industria. Las reglas que utilizamos en aquel entonces ya han sido superadas por las normatividades de la OCDE y la OMC. Hubo en la oficina del Ministerio de Industria una oficina de bienes y servicios que se encargó de que las empresas noruegas calificadas fueran incluidas como oferentes. El contenido local de la industria petrolera en Noruega a veces superó el 70%. A partir de la tercera ronda de licitaciones, se introdujo un nuevo requisito. Al menos 50% de la investigación y el desarrollo de un proyecto en aguas noruegas deberían ser realizados por instituciones noruegas. También se requirió un esfuerzo en investigación específico previo a la nueva concesión de licencias y en general a través de los llamados acuerdos de buena voluntad. Alentamos a las empresas extranjeras a localizar investigación y desarrollo relacionado con el petróleo en Noruega. En el ámbito de la política de ingresos, subyacía un peligro que los elevados beneficios influyeran a la alza los sueldos y salarios, en particular durante periodos de escasez de mano de obra calificada. Noruega ya tenía, con base en su ADN igualitario, una manera de manejar esto a través del sistema de negociación centralizado, sustentado en los buenos vínculos entre el gobierno en turno y los sindicatos, siendo un mecanismo clave, otra expresión en inglés, Frontier Trades Model, que significa que los sindicatos de los sectores más expuestos a la competencia internacional fueron tomados como referentes salariales en los tiempos de las negociaciones. Durante mucho tiempo había habido coordinación entre el Estado, los sindicatos y empleadores a través de un comité de contacto permanente. Teníamos desde 1967 el Comité Técnico de Ajuste de Ingresos, presidido por la Oficina Central de Estadísticas, que expuso los datos y análisis económicos necesarios en los procesos de negociación, el contrato social entre los ciudadanos y el gobierno, y el éxito de los crecientes niveles de vida garantizaron la aceptación y la popularidad de este sistema. El pago de impuestos del sector del petróleo es la principal fuente de ingresos para el Estado noruego, actualmente alrededor de una cuarta parte del total del presupuesto. Algunos ajustes hechos con el tiempo han llevado a que en la actualidad la tasa impositiva sea de 78% sobre las ganancias, la suma de 28% de impuestos como el resto de las empresas en el país, más un impuesto especial para actividades de petróleo y gas de 50%. Para efectos fiscales, el precio del barril de petróleo o de la molécula de gas se basa en un precio norma establecido por el Estado. El cobro de impuestos no se hace en función de la cantidad de campos de petróleo,
sino a las compañías. Esto significa que una empresa que invierte y está en el proceso de construcción de sus actividades, tal vez en varios campos, no pagará impuestos antes de que toda la compañía está logrando beneficios. Un pilar importante del sistema noruego de exploración y explotación de petróleo y gas es la propiedad estatal. Esta es ejercida a través de la propiedad de 67% de la empresa estatal Statoil y la instancia denominada el interés financiero directo del Estado, que posee para el gobierno las acciones de varias empresas extranjeras y noruegas. Detrás del caso de Statoil se encuentra el acuerdo histórico de todas las fuerzas políticas de que el Estado debe jugar un papel crucial tanto en el desarrollo de la energía hidroeléctrica, y tenemos energía hidroeléctrica abundante, Noruega puede satisfacer sus propias necesidades de energía en 80% de esta fuente. Statoil fue fundada como una sociedad anónima cuya propiedad pertenecía 100% al gobierno de Noruega en el año 1972, mediante una ley aprobada por el Parlamento con la motivación política de a) mantener la participación estatal del 50% en cada licitación de producción, fomentar la competencia de Noruega dentro de la industria, establecer las bases de una industria petrolera nacional. La compañía se encuentra bajo estrecho escrutinio por parte del gobierno y debe presentar un informe anual al Parlamento. En el año 2001, la empresa Statoil se privatizó, una palabra que se utiliza mucho en México, pero nadie lo define. Quieren decir privatización del 100% de la empresa nacional o una parte. Statoil se convirtió en una sociedad anónima que cotiza en las bolsas de valores de Oslo y de Nueva York. La cuota inicial de la propiedad estatal de 81.7% se redujo a 70% en 2004-2005 y después 7%. Eso quiere decir que el gobierno controla totalmente la empresa Statoil, pero está cotizada en bolsas de valores y tiene que cumplir los requisitos de transparencia y eficacia. Por eso, tal vez no es una mala idea. En un inicio, Statoil disponía del privilegio de recibir 50% de cada licencia de producción. En 1993 se cambió este principio de forma de que se hiciera una evaluación de la participación del Estado en cada caso en particular para determinar si la participación sería mayor o menor a 50%. Después de cierto tiempo, Statoil llegó a ser demasiado grande. La gestión de la propiedad se transfirió al ya mencionado interés financiero directo Estado, creado en 1995, propiedad directa del gobierno, pero administrado en un principio por Statoil. Cuando Statoil fue privatizada parcialmente en 2001, fue creada una nueva empresa de gestión de la propiedad estatal llamada Petoro para administrar este interés financiero directo del Estado. Petoro está actualmente registrada como propietaria de la del Estado en 93 licencias. Petoro opta por participaciones en las licencias de producción que con base en la información disponible en el momento de la adjudicación tengan una alta rentabilidad esperada en las licencias de producción con un alto volumen. Pero Petoro no tiene la tecnología, tiene el
capital y puede entrar con lo que desea en cualquier licencia. Pero quiero destacar que ninguna compañía sola obtiene el derecho de explorar y explotar un bloque. Siempre hay consorcios entre compañías, 4, 5, 6 noruegas y extranjeras. El Fondo Estatal de Pensiones Global es un componente muy importante de la arquitectura de la gestión financiera del Estado. Ha suscitado admiración en muchos de los países que administran ingresos provenientes de la explotación de sus recursos, han intentado emularlo. El fondo no es de pensiones, en el sentido tradicional del término. Los objetivos del fondo se expresan, como sigue, por el gobierno noruego. La función del Fondo Estatal de Pensiones Global es prestar apoyo en el ahorro para financiar el gasto público en pensiones y apuntalar las consideraciones a largo plazo en el uso de los ingresos derivados del petróleo. La administración segura y a largo plazo del fondo ayuda a garantizar que la riqueza petrolera beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras. El fondo es un instrumento de ahorro general. El fondo no tiene obligaciones claramente definidas en el futuro. El objetivo de la inversión es maximizar el poder de compra del capital del fondo en un nivel moderado de riesgo. La inversión responsable sustenta esta práctica. El fondo fue establecido en 1990. Mucho después de que comenzaran a fluir los considerables ingresos para el Estado. En aquel entonces se llamaba el Fondo del Petróleo. En los inicios de la exploración y producción del petróleo y gas, algunos años después de ello, la idea era controlar el flujo de recursos mediante la aplicación de un techo físico a la cantidad de hidrocarburos que podrían ser explotados. Esto resultó, por razones técnicas y económicas, insostenible. Surgió entonces la idea de crear un fondo soberano. Desde el año 2006, el fondo ha sido llamado el Fondo Estatal de Pensiones Global. La palabra global significa que las inversiones se hacen únicamente fuera de Noruega. La razón para el cambio de nombre fue presumiblemente subrayar la propiedad común y la naturaleza a largo plazo y la estrategia de inversión del fondo. El primer depósito neto del fondo se produjo hasta 1996. Desde entonces, el mantra más bien ha sido mejor tener dinero en la bolsa de valores que petróleo en el fondo del mar. El Ministerio de Finanzas es responsable de la gestión del fondo y ha delegado la responsabilidad de la gestión operativa al Banco Central por conducto del Banco Noruego de Gestión de la Inversión, quien también gestiona la cartera de inversiones de las reservas de divisas. A nivel macro, el aspecto más importante de toda la arquitectura para el manejo de los ingresos de petróleo es la regla fiscal que determina el flujo de recursos del fondo hacia el presupuesto del gobierno. La regla es que el déficit estructural presupuestario no petrolero del gobierno debe corresponder al rendimiento real previsto para el fondo, estimado en 4%. Esto equivale a una forma de aislar el gasto de las fluctuaciones de los ingresos petroleros y ajustar los ingresos del petróleo en el presupuesto estatal a medida que crece el fondo. El fondo tiene actualmente un valor superior a 750 mil millones de dólares. Eso quiere decir que detrás de cada noruego en este fondo hay como 2 millones de pesos. Sin embargo, la regla fiscal no se ejerce mecánicamente.
se hace especial énfasis en la estabilización de las fluctuaciones económicas nacionales, la caída del crecimiento y el empleo por la crisis internacional de 2008-2009 fueron más o menos evitados por Noruega cuando el Estado inyectó grandes cantidades del fondo en la economía. Nos damos flexibilidad detrás de estas reglas. Últimamente, cuando los precios del petróleo han sido buenos y la actividad económica interna ha estado a la alza, el Estado ha fortalecido el fondo nuevamente canalizando menos dinero que el 4% estipulado del fondo al presupuesto estatal. ¿Cuál entonces es el futuro de nuestro sistema de manejo de los recursos naturales? Sin duda veremos altibajos de la economía internacional, lo que hará necesario cambiar la forma de invertir y utilizar el fondo. De igual forma, la política es como una montaña rusa. Una serie de planteamientos se debaten continuamente por parte del público y los políticos noruegos. En cuanto a la gestión del fondo, se ha iniciado ahora un proceso en el que cambiamos los parámetros de inversión, poniendo en principio mayor énfasis en las economías con mayor crecimiento y las emergentes. De la misma manera, estamos hablando de la posible necesidad de cambiar la regla fiscal para reflejar el retorno real del fondo en la actualidad. El Banco Central ha propuesto reducir lo que podemos retirar del fondo para pasar de 4 a 3% de la rentabilidad real. Han habido propuestos también para convertir un pequeño porcentaje, 1% de los fondos, en un fondo de inversión para los países en desarrollo. Actualmente la inversión de fondo en África, por ejemplo, se limita a Sudáfrica, Kenia y Marruecos. En cuanto al sistema de impuestos, tenemos los mismos problemas que muchos países en desarrollo en relación con las transferencias de fondos de las empresas internacionales para evitar el pago de impuestos que son altos en Noruega. Participamos activamente en el movimiento de apoyo para la aceptación internacional de la rendición de cuentas de los países y de los proyectos. Nos hemos convertido en un portavoz internacional de las garantías de transparencia, por el cual los acuerdos sobre la explotación de los recursos naturales tendrán que contener una cláusula que exija a todas las empresas que faciliten informaciones al país anfitrión cerca de sus operaciones en todo el mundo. El sistema de los mercados laborales en Noruega, el alto grado de centralización de la negociación salarial, está en peligro. La preservación del Frontier Trades Model enfrenta la amenaza de que las empresas del sector petrolero pueden pagar mucho más que las empresas en sectores tradicionales establecidas en tierra. Políticamente, la principal amenaza, por supuesto, caer en el gasto populista. Los gobiernos actuales podrían preguntarse por qué deben atenerse estrictamente a la regla fiscal cuando podrían perder las elecciones frente a competidores más derrochadores. Hasta ahora, la regla fiscal se ha mantenido. ¿Es la experiencia noruega de utilidad para los países en desarrollo, en donde se vislumbran enormes ganancias de los recursos naturales en el futuro? Un componente clave del sistema noruega es el papel del fondo para romper con éxito el vínculo entre los ciclos de ingresos del petróleo y el gasto público. No hay ninguna razón técnica por la que esto no pueda hacerse en otros países. Una dificultad importante, sin embargo, que la necesidad percibida de inversión en los países en desarrollo ejerce una mayor presión hacia el uso de los recursos a nivel nacional y pueda así entrar en conflicto con la capacidad de absorción del país. Además, no todos los países tendrán la transparencia, estabilidad política y el relativamente alto grado de consenso político
sobre los problemas relativos a los recursos que tiene Noruega. Noruega es un pequeño país disciplinado con una población un poco más grande que Iztapalapa. Para utilizar una metáfora del mundo forestal, es posible sembrar la misma semilla, pero la forma y el tamaño de los árboles dependerán de la tierra en la que crecen. Es el papel del fondo como un depósito de valor que otorga modestas contribuciones al presupuesto suficiente para un país en desarrollo. Alguien dijo una vez en una presentación a las autoridades angoleñas: necesitan construir inversiones de capital en Angola, no activos financieros en Nueva York. Al discutir la reforma del sector energético en México, la transparencia es un asunto crucial. Esto no es solamente importante para crear la base de las compañías que operen en México, pero también para asegurar que el público mexicano pueda ver cómo sus recursos son administrados y cómo las ganancias están siendo distribuidas. En este sentido, AT puede ser una herramienta útil. AT, por sus siglas en inglés, significa la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas. Es una iniciativa que nació en 2002 para buscar que la población de los países con recursos abundantes puedan beneficiarse de la riqueza generada por ese sector. Se trata de un estándar para garantizar la transparencia y la buena gestión de los recursos naturales y tiene su secretariado internacional en Oslo. Hasta el momento, 23 países se han comprometido con estos estándares y Noruega ha sido el único que lo ha hecho entre los miembros de la OCDE. La puesta en marcha de AT comprende dos componentes principales: transparencia. Las compañías de petróleo, gas y minería revelan los pagos que han hecho al gobierno y el gobierno revela sus recibos. Los datos se cotejan, se publican en reportes anuales junto con la información del sector extractivo. Contabilidad. Se establece un grupo conformado por gobierno, empresas y sociedad civil para supervisar el proceso y comunicar los resultados del reporte AT. Este verano, AT realizó una visita exploratoria a México. En la CREO reunieron con líderes políticos para valorar el posible interés de México por unirse al grupo. Impresiones fueron muy positivas, lo cual podría indicar que México se encuentra listo para seguir los pasos necesarios para formar parte del AT. Como ya lo he dicho, el Fondo de Pensiones Global permite a Noruega transformar el flujo volátil y temporal de ingresos en un ingreso estable y permanente en el presupuesto nacional. El fondo ha invertido en más de 7.000 compañías en 70 países. México ha invertido aproximadamente 1.850 millones de dólares en acciones de 50 empresas. Por las inversiones, los noruegos poseen una pequeña parte de la capacidad productiva del mundo. En promedio, el fondo posee 1.3% de las acciones en el mundo, que no parece mucho, pero es un país de 5 millones que posee este por ciento y pico de acciones registradas en el mundo. La estrategia basada en el horizonte de largo plazo del fondo sobre la valoración de las ganancias esperadas. La estrategia está basada en el horizonte de largo plazo del fondo sobre la valoración de las ganancias esperadas y el riesgo en el largo plazo. El propósito del fondo es maximizar rendimiento real en el largo plazo. Otros objetivos políticos deben ser buscados por otros medios, por ejemplo, a través de nuestra política exterior o de medio ambiente. Creemos que esta es una forma mucho más efectiva para alcanzar metas importantes.
con la protección de los derechos humanos, mitigar el cambio climático. Además, corremos el riesgo de perder nuestra credibilidad como inversionista financiero si usamos el fondo como un instrumento de nuestra política exterior. Esta estrategia cuenta con amplio apoyo político. Sin embargo, el hecho de que el fondo sea un inversionista financiero no quiere decir que no tomemos en consideración aspectos éticos. Por el contrario, es importante para nosotros desempeñar un papel como inversionista responsable. Nuestras prácticas de inversión están basadas en una clara difusión de tareas y responsabilidades entre los tres actores principales: el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y el Consejo de Ética, que es un consejo independiente. Como propietario del fondo, el Ministerio establece el marco general para las prácticas responsables de inversión. Igualmente, el Ministerio, quien, previa recomendación del Consejo de Ética, decide si una compañía debe ser excluida o puesto bajo observación. El Consejo de Ética es responsable de supervisar la cartera de inversión con el propósito de identificar compañías que deberían ser excluidas. Los criterios para la exclusión se establecen en lineamientos éticos por parte del Ministerio. La exclusión ha sido parte de la estrategia del fondo desde que los lineamientos éticos fueron establecidos en 2004. Esta es la herramienta más visible y ha sido igualmente el instrumento que mayor atención ha tenido en el debate público. La mayoría de las empresas que han sido excluidas lo han sido debido a lo que producen, como ciertos tipos de armas, como armas nucleares o bombas de racimo, y tabaco. Pero también es posible excluir compañías por mostrar un comportamiento poco ético. Las exclusiones basadas en los productos son bastante simples. Una compañía produce tabaco o no lo hace. Las exclusiones basadas en la conducta son más complicadas. En estos casos, las conclusiones son necesariamente el resultado de valoraciones discrecionales. Una vez que hemos excluido una compañía, perdemos la habilidad de ejercer nuestros derechos de propiedad. Sin embargo, el mecanismo de exclusión puede ser una fuente de influencia. Cuando el Consejo de Ética contacta a una empresa como parte de sus investigaciones, esto puede provocar en sí mismo un cambio en la conducta de negocios de la empresa. Además, hacemos públicas no solamente nuestras decisiones, sino la totalidad de las recomendaciones hechas por parte del Consejo. Sabemos que muchos accionistas siguen de cerca nuestras decisiones. El trabajo sobre inversiones responsables es una parte importante, pero también desafiante de la administración del fondo. Estamos satisfechos con los resultados alcanzados hasta la fecha, pero no hemos terminado nuestro trabajo. Sabemos que siempre existe espacio para mejorar. Muchas cuestiones importantes y complejas quedan frente a nosotros. No debemos temer encarar cuestiones complicadas. Quisiera concluir esta presentación con un vistazo rápido al código de conducta de Statoil, nuestra empresa de petróleo. Señala que en sus y tengo copias, por lo menos una veintena para los más interesados. Señala que en sus actividades de negocios, Statoil debe cumplir con las leyes y regulaciones aplicables y actuar de una forma ética, sustentable y socialmente responsable. El respeto a los derechos humanos es una parte integral de los valores de base de Statoil. El código de conducta describe los estándares y requisitos éticos de Statoil. La intención es ser tan claro y directo como sea posible frente a cuestiones difíciles que puedan enfrentar los individuos en su trabajo con Statoil. Al trabajar con asuntos éticos, es
de seguir una serie de sencillas reglas. Asegurarse que sus acciones se encuentran dentro de la ley y están conformes con los propios requerimientos éticos de Estado. Estar abiertos en relación con asuntos éticos. En caso de duda, se debe hablar con colegas o plantear el problema a un superior. Pasar suficiente tiempo para tomar decisiones difíciles. Las decisiones equivocadas son comúnmente tomadas cuando no se han pensado suficientemente bien las cosas y los individuos se ven presionados a tomar decisiones apresuradas. Statoil debería ser conocido por sus altos estándares éticos. Las violaciones de derechos y de requerimientos éticos son por lo tanto, una amenaza a la competitividad y reputación del grupo. Muchas gracias por su atención y discúlpenme por haber hablado tanto tiempo. Gracias. Bien, agradecemos la conferencia del embajador Arne Osem y procederíamos a la sesión de preguntas y respuestas, la cual pediría al profesor Eduardo Morales sea tan amable de conducir. Sin embargo, antes de dar lugar a esta sesión, quisiera yo agradecer la presencia del maestro Mario Luis Pérez Méndez, rector del Instituto Universitario del Estado de México. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Del ingeniero Enrique González Isunza, una personalidad de la sociedad mexiquense, y de los ingenieros Cesario Rodríguez Rodríguez y José Armando Gorraiz Miranda, que nos acompañan de Pemex. Así como a integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, alumnos y profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Colegio Mexiquense, así como a servidores públicos del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y la Coordinación de Asuntos Internacionales. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su presencia. Y sin más preámbulo, pasaríamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Plantearíamos una dinámica que consiste en generar un bloque de tres o cuatro preguntas para que el señor embajador las atienda, que dé respuesta, y una vez que se haya agotado esta primera sesión, pasamos a la siguiente. Cedo el uso de la palabra al profesor Eduardo Morales para conducir esta sesión de preguntas y respuestas. Como ya lo mencionó el doctor Alejandro Vargas, vamos a conducir esta sesión de preguntas y respuestas en un paquete de tres personas y vamos a preguntarle al embajador si tiene tiempo suficiente. Él se va a trasladar a la Secretaría de Relaciones Exteriores después de este evento. También hago mi mudanza hoy y tengo que echar un vistazo a ver si sacan todo lo que hay en la residencia. Gran parte pertenece al Estado, eso debe quedar. Pero vamos, tengo algún tiempo y si las preguntas son demasiado difíciles. Bueno, vamos a hacer una mezcla. Vamos a dar también oportunidad a los jóvenes, no solamente a la prensa, sino también a los públicos, sino la juventud, que son los que en el futuro van a tomar las decisiones más importantes en este país. Así es que vamos a empezar con una persona que me hizo el favor de levantar la mano, usted, y vamos a preguntar, perdón, después en el segundo paquete, si fuera tan amable, ¿sí? Y un joven estudiante, porque hay que... Bueno, entonces, usted será el tercero, ¿sí? Por favor. El micrófono. Sí, se puede identificar y sumar. Buenas tardes, señor. Arturo Callejo, de Radio Red. Oiga, en caso de que México, de que nuestro país tome parte del modelo que usted está presentando, ¿le ve buen futuro a lo que es Petróleos Mexicanos? Sí. He tenido mucho contacto en los últimos 5 o 6 meses con la CNER, con legisladores, ambas cámaras, con la prensa, incluso me han entrevistado, yo no sé,
6 veces por distintos canales de la televisión las últimas semanas. Hemos tenido intercambios entre los dos responsables, el secretario de Energía aquí y nuestro ministro Noruega. Tenemos mucha oportunidad para intercambiar. Noruega no da lecciones a nadie. Lo que podemos hacer es explicar nuestras experiencias. Empezamos con cero conocimiento del petróleo. Entonces eso de no era posible tomar decisiones sobre la exclusividad de empresas noruegas. No existían empresas noruegas de petróleo. Luego hemos mirado por encima los hombros de las compañías internacionales. Como he dicho, no hay nada más una compañía que puede explorar y explotar un bloque. Eso son consorcios. Entonces, y eso es se ha definido ya, no se discute. Y por eso hemos pasado un periodo de aprendizaje y ahora podemos caminar con nuestras propias fuerzas. Pero seguimos con este modelo, porque la idea de Statoil, que es la empresa nacional, aunque también tenemos muchas pequeñas y medianas empresas que se pueden especializar, por ejemplo, en aguas profundas o en aguas o en yacimientos maduros. Y no es posible, por lo menos en Noruega, y dudo que es posible que sea posible en México tampoco, para una sola compañía atender todo eso, ser especialista en todo. Pero México tiene mucha experiencia. Ahora hemos visto la propuesta de una reforma energética por parte del gobierno. México, claro, no debe copiar ningún modelo extranjero, ni el noruego, ni el colombiano, ni el brasileño, ni el británico o estadounidense o lo que sea. México tiene que desarrollar un modelo mariachi, ¿no? propio para México. Con mis 7 años en México me siento casi tan mexicano como noruego. Yo deseo lo mejor para México. Y México tiene los recursos, nada más hay que sacar el mejor provecho de ellos y también para que todos los mexicanos puedan beneficiar de esos recursos. Es más fácil en un país organizado, disciplinado, que ha sido pobre casi durante toda la historia, porque el desarrollo económico en Noruega empezó con el desarrollo de la energía hidroeléctrica a finales del siglo XIX. Hemos aprendido mucho y hemos aprendido de otros compañías y ahora seguimos trabajando con otros. La privatización para nosotros no es ningún problema porque mantenemos nosotros el control. Pero yo deseo lo mejor para México con esos recursos y con estos recursos humanos también. Hay compañías noruegas en el sector del petróleo que tienen ingenieros mexicanos trabajando allá. Sois 120 millones de personas. En nosotros 5 millones. México tiene un gran futuro, pero no voy a dar consejos. Pero en México, pienso como en Noruega, algunas veces en el camino de una industria, una actividad, tal vez hay que sacrificar alguna vaca sagrada y hacer retoques en el camino. Nosotros en nuestros 40 y pico años lo hemos hecho. Decidimos que Statoil, por ejemplo, creció demasiado y de ambos lados de la mesa de negociación al mismo tiempo. Pues redujimos el poder de Statoil. Y hoy en día, Statoil, la empresa nacional noruega, no tiene ninguna ventaja, no tiene ningún privilegio
en la concesión de licencias. Tiene que competir con los demás. Eso es bueno para Statoil, porque Statoil no trabaja únicamente en Noruega, trabaja en casi 40 países y nadie da contratos a noruegos por nuestros ojos azules, dan contratos a noruegos si ellos tienen mejor oferta. México podía trabajar fuera de México. Pienso eso, a cierto plazo, sería una buena estrategia. Pero México sí tiene los recursos de hidrocarburos, tiene los recursos humanos. México tiene un futuro, pero no hay que tener nada más una idea estrecha de ver las cosas. Si los noruegos pueden ser competitivos, 80% de la tecnología en perforación en aguas profundas es Noruega. México podría tener 500% de la tecnología con 120 millones de personas. No, México tiene las mejores posibilidades. Claro que sí, muy buenas tardes. Israel Olvera López, de la Secretaría de Finanzas. Primeramente, embajador, quisiera felicitarlo por compartirnos sus experiencias como país y en esta empresa de petróleo, de hidrocarburos, como una empresa sustentable, como una empresa eficaz y además como una empresa con gran capacitación. Entonces, la pregunta para usted de el mensaje que nos transmitió: el éxito de esta empresa se debe trabajar como país en cuestión de educación y además, algo que mencionó mucho, la ética y obviamente que se desprende de ellos como valores. Otra pregunta sería, ya lo hacíamos referencia antes de venir aquí a la conferencia, pero para que sea eficiente, sustentable y tenga éxito Pemex, se debe de trabajar mucho lo que sería en quitar obstáculos. Estos obstáculos serían la cuestión de corrupción, usted hablaba también de transformación y cambio. Y algo que se nos pide en todas partes, nosotros como servidores públicos, la transparencia. ¿Estamos en lo correcto ahí o qué rumbo tomaríamos? Yo pienso que lo que ha sido muy importante en Noruega para el modelo de sociedad, no hablo nada más del modelo de exploración o explotación de hidrocarburos, ha sido nuestra tradición de consenso. En Noruega sabemos que sí hay cambio de gobierno y probablemente habrá un cambio de gobierno en el mes de septiembre, porque tenemos elecciones el 9 de septiembre y aunque el primer ministro noruego Jens Stoltenberg ha tenido mucho éxito en Facebook y en las redes sociales porque tomó el volante de un taxi el otro día y quería discutir con los noruegos y claro, los pasajeros pues me parece mucho a Jens Stoltenberg, ¿no? Y luego discusiones. Pero a pesar de esta diversión, pues pienso que va a perderles las elecciones. Y lleva él 8 años gobernando. Pero sabemos que con otra coaliciones es lo normal ahora en Noruega, no va a haber grandes cambios. Eso es muy importante para los inversores y en todos los, tanto sobre el modelo de sociedad, de bienestar social, la educación, seguridad. No solía ser un grave problema, pero tuvimos personas que mató a tantas personas. Había que analizar los por qué, cómo evitar eso en el futuro. Pero el petróleo sabemos que eso va a seguir igual. Algunos partidos piensan que debemos gastar más de estos 4, eventualmente 3% de los dividendos para construir más hospitales y autopistas. En Noruega se podía gastar mucho más, pero
a lo largo, eso no sería bueno. Aquí en México tenéis una tradición de los de que los partidos en la oposición, durante mucho tiempo había nada más un partido en oposición, entonces siempre los mismos en oposición, pero hemos visto que eso ha cambiado. Pero se oponen a todo lo que propone el gobierno. Yo pienso que en todos los partidos, que sea este que gobierna actualmente o aquel que gobernó hace poco, que deben ver por encima de todo los intereses de la nación y de los mexicanos. Y aunque alguna cosa, si el gobierno propone que sí, dice que la tierra es redonda, no es necesario para la oposición decir que es redonda, es llana. Sabe que es redonda, pero no quiere apoyar el gobierno. Yo pienso que hay que superar esta fase donde uno se opone a todo. Nosotros tenemos lo que es mucho más fácil en un pequeño país, transparencia, se controlan entre ellos, en los partidos políticos, entre los actores sociales, empresariales, y yo pienso que esta madurez que hemos adquirido a través de crisis, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Noruega fue ocupada durante 5 años por los nazis, sufrimos mucho menos que otros países, muchos otros países ocupados, pero vamos, fue una ocupación, murieron como 15.000 noruegos en este conflicto. Pero después de la guerra había un gran consenso que hay que reconstruir el país y todos tienen que hacer sus esfuerzos en conjunto. Y yo pienso que eso es posible. México tiene tantas posibilidades. ¿Por qué debe tener México complejos de inferioridad en eso de tener derechos exclusivos? Cuando México, yo estuve aquí hace 30 años, había producción de coches para mercado interno, había protección, barreras aduanales, etcétera. Ahora México es uno de los productores exportadores de coches mayores en el mundo. No es exclusivamente para mexicanos. Lo pueden vender, yo puedo vender coches fabricados en México, en Noruega también. Y televisores para el mercado de los Estados Unidos y todo. México puede realizar todos sus sueños, pero tiene que trabajar juntos, con distintos partidos políticos y todo. En Noruega, en el Parlamento, tenemos 7 partidos políticos. Pero sí, de no riñar sobre temas de máximo interés nacional, porque no hay 10.000 soluciones. El modelo de sociedad que tenemos, todos están de acuerdo, y bien es así. Cedemos el uso de la palabra al ingeniero Enrique González. Sí, buenas tardes. Señor embajador, muchísimas gracias por haber aceptado venir a Toluca a ilustrarnos del modelo que tiene Noruega. Yo querría hacerle 2 preguntas muy concretas relativas a las licencias que otorgan a los consorcios. Usted dice que siempre están combinados con empresas locales. El primero, ¿son propietarios de la producción esos consorcios? Segundo, ¿los contratos consideran el registro de flujos de efectivo o de las reservas? ¿Las contabilizan? ¿Son parte de los activos de esas empresas? Gracias. Todo lo que, no es como en Estados Unidos, es como en México, que todo lo que hay en el subsuelo, en Noruega es propiedad del país, del gobierno de turno, etcétera, pero es de todos. No es la persona que por casualidad ha construido su casa. Entonces, los recursos de hidrocarburos, como de todos los recursos naturales, son propiedad del Estado. Pero las compañías operadoras
tienen, de cierto que obtienen la propiedad de los recursos extraen. Nosotros controlamos eso a través del régimen fiscal con 28% para todas las empresas en Noruega, 50% más para el petróleo y el gas. Todo nuestro petróleo y el gas es offshore, todo está en el mar, no tenemos nada en tierra firme. Así lo podemos controlar. Claro, no siempre pagan 78%. Eso no sería posible, porque las inversiones que hay que realizar, eso es un problema para México si quiere abrir y va a sentir la obligación de abrir prospecciones y en aguas profundas. Eso es muchísimo más costoso. Yo vi en el periódico aquí que un pozo puede ser como $200 millones. Y tal vez hay petróleo, tal vez no lo hay. Eso es capital de riesgo. Y nosotros no tenemos, pues tenemos su capital, pero no podemos gastar eso para exclusivamente nosotros buscar el petróleo. Hay muchas compañías. Decimos, en México hay Pemex más cero. Pemex tiene exclusividad. En la plataforma continental Noruega hay Statoil más 50. Y pues para estas actividades hay zapatos de tamaños distintos. Uno, un pie no puede calzar todos estos zapatos. Es lo mismo. Y tenemos pequeñas compañías noruegas que operan en estos campos maduros, por ejemplo. Porque ahora hemos avanzado en esta tecnología, podemos ocupar o aprovechar o tener una tasa de recuperación hasta 60%, que es el doble de lo que era la realidad cuando empezamos nosotros. Entonces, las licitaciones son totalmente abiertas. Y yo me acuerdo en la visita de Pedro Joaquín Caldwell en Oslo hace un par de meses, que en el directorado de petróleo, que es el equivalente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que fue establecido un poco sobre el modelo de este directorado en Noruega. Destacaban incluso en el ministerio. Statoil no tiene más derechos demás, ningún prerrogativo ni nada. Statoil tiene que competir, pero gracias a esta obligación, incluso en casa, también pueden competir fuera de Noruega, y la mitad de los ingresos tanto vienen de sus actividades fuera de Noruega. Y puede hacer, Pemex puede hacer. Yo pienso que eso sería mejor, no vender la patria. Noruega nunca ha pensado en vender la patria. También tenemos una expresión así, pero eso no quiere decir que cada actividad tiene que ser realizada por una empresa noruega. También hay empresas extranjeras que llevan años trabajando en Noruega. Gran parte los sus funcionarios o empleados son noruegos. Es como una empresa noruega, más bien internacional ahora, que tiene este barco cerca de Ciudad del Carmen, que se llama, tiene un nombre maya, que es Kumyamap o algo así. Mi maya ha deteriorado, sí. He sido embajador en Guatemala, pero he olvidado el maya. Pero allá hay a bordo hay dos capitanes que se relevan, son noruegos. Esos son mexicanos. Y en tierra el jefe es noruego, todos los demás son mexicanos. Entonces, y también tiene una responsabilidad social, construyen campos de fútbol para los niños y todo. Yo pienso que eso no es malo. Claro, en México no vamos a importar noruegos, que son mucho más caros, que aunque en ingenieros tal vez la diferencia no es tan grande como para el que limpia botas, pero no vamos a importar noruegos, que ni siquiera hablan el idioma. Vamos a
trabajar con mexicanos en México. Y eso no es solo el caso de Noruega, pero eso sería el caso de todas las compañías forasteras que serían, posiblemente, veremos. Yo quisiera hacer un comentario, me lo han planteado varios estudiantes de instituciones académicas que hay aquí en el Estado de México, en el sentido de que quieren estudiar, ha llamado mucho la atención que debe estar basado también en un desarrollo muy bueno en materia de educación, y muchos de ellos me han planteado, profesor, ¿es posible ir a Noruega a estudiar? Sería una de las preguntas que seguramente los jóvenes están en otras salas escuchando también esta conferencia y no se encuentran en este momento, pero tienen planteado esa posibilidad. Pero vamos a dejar abierto a dos preguntas más, por favor. Pues este es el... No es imposible, claro, el idioma puede parecer una barrera, pero porque claro, el idioma en Noruega es noruego y la enseñanza también, pero en el posgrado no puede trabajar en inglés porque nada más 5 millones de personas que hablan noruego y luego nos podemos entender con daneses y suecos, pero no hay más de 20 millones de personas en el mundo que con un idioma materno escandinavo pueden entender. Pero sí, no tenemos becas especialmente para mexicanos. Tenemos becas, ofrecemos becas en muchos países, pero sobre todo países menos favorecidos, menos desarrollados que México. Pero sí, hay estudiantes. Tenemos programas de intercambio con entre instituciones de educación noruega y el TEC de Monterrey, por ejemplo. Y pues yo pienso la mayoría va a Monterrey, pero también he visto a noruegos en Puebla y a lo mejor aquí hay en Distrito Federal y aquí en Toluca también. Ingeniería puede ser interesante, claro que hay instituciones en Noruega, llevamos ahora casi medio siglo trabajando con hidrocarburos y hay instituciones de investigación y desarrollo, research and development. Todas las compañías que trabajan en Noruega deben dedicar por lo menos 4% de sus ingresos en R&D, Research and Development, investigación y desarrollo. Entonces, por eso ha sido posible para nosotros estar en primera línea en aguas profundas, por ejemplo, pero todo lo que toca lo marítimo, desde los vikingos e incluso antes, tenemos una vocación marítima. Por eso fue tan fácil para muchos ex pescadores o marineros de reciclarse para trabajar en plataformas. En eso hay posibilidades, hay una página web de la embajada y siempre se puede escribir o tocar a la puerta de la embajada para personas que tienen interés. Hubiera sido mucho mejor, tal vez si trabajamos más en el futuro juntos en el sector de petróleo, podemos llegar a acuerdos de intercambio de estudiantes, tal vez sobre todo enfocado en los sectores más interesantes en ambos sentidos. Todos tienen mucho que aprender de todos los demás, eso está seguro. Pues veremos, pero sí, hay posibilidad, pero sobre todo en el
grado, si no hay que aprender noruego, que sería muy bien venido. Los latinos son muy bien recibidos en Noruega, donde somos mucho más cuadrados y menos divertidos que los latinos. Entonces, tener más latinos en Noruega, pienso que es una buena idea. Y latinas. Voy a ceder el uso de la palabra al presidente de la institución, Alejandro Vargas, para que clausure el evento. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor embajador. Realmente su generosidad al compartir con todos nosotros su experiencia, sus apreciaciones sobre el tema, en este caso de los recursos naturales, concretamente el petróleo, es fundamental para nosotros. Comentaba al inicio que en estos días la presentación de la reforma energética por parte del presidente de la República pues pone muy de moda el tema, y creo que sin lugar a dudas sus comentarios pues contribuirán a enriquecer la reflexión y el análisis que seguramente en días venideros estaremos presenciando. Señor embajador, quiero comentarle que en el Colegio Mexiquense, además de tener el gusto de contar con su amable presencia, iniciamos hace poco la firma, una tradición, que es la firma de un libro de visitantes distinguidos. Quisiéramos pedirle que nos obsequie algún comentario y, por supuesto, su autógrafo, pues para tener testimonio vivo de esta charla. Es un libro grande, como grandes son las personalidades que lo firman, ¿eh? Es otra. Bueno, si gusta en noruego también.
Muchas gracias, señor embajador. Quisiera compartir con ustedes el mensaje que el señor embajador Arne Hossein le deja para el Colegio Mexiquense y para todos ustedes. Dice, en la recta final de mi historia como embajador de Noruega en México, es un gusto venir al Colegio Mexiquense en Toluca para charlar sobre el tema de hidrocarburos, importante recurso natural que tenemos tanto en Noruega como en México. Espero de todo mi corazón que la reforma energética beneficie al país y a su población. Firma el señor embajador de Noruega en México. Muchísimas gracias por este mensaje, señor embajador. A nombre de la comunidad del Colegio Mexiquense, quisiéramos, señor embajador, hacer la entrega de algunas publicaciones de nuestra institución y del reconocimiento correspondiente. Señor embajador, ha sido un gusto y un honor contar con su presencia.